Buenos días. Día de maratón. Andamos todos en maratón corriendo por todos lados. Por supuesto que sí. Pero felices, ¿desde qué nos levantamos? ¿Por qué estamos felices? Estamos en una feria espectacular en la ciudad bonita, donde estamos haciendo cualquier cantidad de manualidades, encontrando cosas hermosísimas, descubriendo artesanos, los cuales siempre se han mantenido ocultos en sus casitas, que de vez en cuando salen, muchas veces no tienen la oportunidad de darse a conocer, como lo he repetido muchas veces. Entre ellos me encontré una señora que estoy sorprendida, pero sorprendida de verdad que sí. Trabaja espectacular. Mira lo que he encontrado. Por ejemplo, desde que iniciamos el programa, ustedes estaban viendo, pero mire, yo quiero que vean estos trabajos tan espectaculares. Es una persona que no es titulada, una persona que no ha ido a donde mucha gente dice que va afuera del país, no sé qué. No, es una persona que es nata, de verdad que sí, persona que viene con su arte desde que nace. Espectacular, espectacular. Sobre todo me encanta lo cositera que es ella, los detalles, todo. Mira, por ejemplo, yo que soy fanática, miren esto. Qué cosa tan hermosa. Por supuesto que sí, miren los detalles, los pegues. Esto es trabajar con amor, no simplemente trabajar porque sí, porque me toca, porque necesito. No, esto aparte de ser un medio con el que ellas se alimentan, es un trabajo con amor. Por supuesto que es lo que necesitamos, que todas las personas trabajen con amor, así sea lo más mínimo que hagan, un cafecito, una panela, una figurita, algo de arte, lo que ustedes hagan que sea con amor, porque eso refleja. Cada trabajo que ustedes hacen reflejan cómo lo hicieron, si lo hicieron con amor o simplemente porque fueron y le copiaron a la vecina, porque se fueron a detallarse cada cosa que hace la otra para venir a hacer lo mismo. No. No hagan eso, tengan sus propias ideas, no se vayan a buscar lo que la otra hace. Las ideas propias son lo que más vale. Copiar, todo el mundo copia, pero diseñar, crear, no todo el mundo lo hace. Téngalo por seguro, lo hacen las personas que tienen paz en su corazón, amor, una armonía en su familia. Esas son las personas que crean solitas sin necesidad de irle a mirar al vecino o lo que tiene el otro. Es importante eso. Bueno, eso quería hablar. En especial, créame que estoy de muerte lenta, se los digo de verdad, con este trabajo. Miren esta cosa tan hermosa que quiero que ella la deje ver. Y le repito, no es una persona que ha ido a estudiar fuera del país, no es una persona que ha hecho los miles de cursos, no, nata, como llaman empírico, mejor dicho. Ni para qué. Los detalles de cada cosita que tiene este pie de árbol, estoy infartada, créanme que sí, infartada, ¿por qué? Porque me fijé en cada cosita. Esta señora se parece muchísimo a mí, o es incluso mejor, en el FOMI es espectacular. Tiene unos detalles que yo no lo puedo creer, de verdad que sí, los traje, mira, esto es lo que tenemos en la feria, los traje para enseñárselos hoy a ustedes para que vean los detalles de cada trabajo que hace cada persona. Ella está al lado de mi stand, en el stand 28 está el 27, 26 y 25, son stands donde estamos nosotros. Así que allí los esperamos en la feria. Quería hablar un poquito de esto, ¿por qué? Porque de verdad que sí, estoy admirada con los trabajos de todas ustedes. Otra cosita. También tenemos los recuerdos de la Feria Bonita, mira, los cojines antiestrés que todas las personas les encantan para no recostarse, para abrazar, para mejor dicho. O nuestro cojín que llaman el cojín herradura cuando uno viaja, que se lo coloca acá, o simplemente cuando uno está descansando en casa, ya cada cual decide. ¿Por qué lo llaman cojín herradura? Porque es para el cuello, míralo. Ustedes cogen y se tiran hacia atrás y descansan deliciosísimo. ¿Por qué? Porque le sostiene el arco del cuello. Es divino, de verdad que sí. Créanme que sí, me fascina. Yo lo tengo en mi casa así. Y encontramos unos pesebres desde la cosa más chiquitita en cabeza de fósforo, incluyendo los pesebres de cerámica que allá también tenemos. Pesebres de verdad que se me hicieron baratos, 6,000, 5,000, 10,000. Este pesebre en 10,000 pesos, eso es un regalo. Viene completo. Míralo, totalmente completo con el niño, las caritas, todo. Sobre todo me fijé que vienen los ojos muy bien trabajados, no una mancha, sino bien trabajados. ¿Por qué? Porque son hechos con artesanas que trabajan en su casita cuidando a sus hijos y al mismo tiempo haciendo de todo un poquito. Entonces ahí tiene ese detalle. Otro detalle que quería resaltar muchísimo de la feria es las personas con discapacidad. Mira, créame que en Bucaramanga hay cualquier cantidad de personas.
que yo voy a hacer, voy a tratar de hacer o apoyar a esta gente, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque hace manualidades, pinta con la boca, con las manos, sordos, ciegos, personas que tienen discapacidad y lástima, que lo digo de verdad, que no tengan el apoyo que se merecen. Nuestros artesanos necesitan apoyo, hay personas que trabajan de verdad que lindísimo, pero desafortunadamente no son tenidos en cuenta. Entonces aquí por este medio voy a tratar de luchar con ustedes de la mano para ver si tenemos ese apoyo. ¿Por qué? Porque vi unas obras espectaculares de personas discapacitadas. Mira, uy, yo decía, por Dios, mire, si todas las personas que lo tienen todo hicieran lo que hacen estas personas, mejor dicho, este mundo sería totalmente diferente. Pero ahí tienen. Otra cosa que quiero resaltar de la feria es la labor de la policía. Créame que me encantó cómo ellos están dictando, haciendo conciencia sobre el alcohol, sobre todo un poquito, que por allá van a estar pendientes de tomar esa notica. Créame que la policía está muy pendiente de organizar, aconsejar, mirar todas las labores espectaculares. Igualmente, señoras, como ayer hablábamos con la policía, hay muchas veces que la gente no acude a la policía, por ejemplo, reciben una llamada de amenaza y se quedan como si nada, no avisan. Mire, si una llamada reciben, ¿qué se hace? Se toma el número del teléfono y se lleva, y ellos saben de dónde vino la llamada, en qué momento, qué ciudad, de dónde está saliendo la llamada de aquellos delincuentes que se dedican a amenazar a las personas. Entonces, mire, ustedes acudan a la policía, a la fiscalía. Yo ayer estuve hablando con ellos, incluso porque les estuvimos hablando sobre un tema de eso. Ustedes simplemente van a la fiscalía, ellos toman el número de teléfono, toman su teléfono y miran de dónde llegó la llamada, qué momento, y buscan el sitio exacto. Y como ahora hay cámaras por todos lados, miran en qué momento se hizo esa llamada. ¿Listo? ¿Y quién la hizo? ¿Quién estaba parado en ese sitio? Porque ustedes saben que la ciudad está llena de cámaras. Como lo está mi casa, por ejemplo, desde que usted va llegando a mi casa, va cuadrando desde la esquina, se está filmando un lado, el otro, así que todo el mundo está protegido. ¿Por qué no sirven las cámaras? Yo la tengo conectada con la policía y ellos se dan cuenta cualquier cosa. ¿Por qué han cogido delincuentes robando frente o a las personas que de pronto se bajan? Precisamente por eso, porque la policía está conectada con mis cámaras y en mi casa hay cámaras desde la esquina hasta el fondo. Es importante los negocios, las cámaras nos sirven mucho, de verdad que sí, y estar en constante contacto con la policía. Por mi casa pasan cada rato, así que ahí tienen. Incluso yo ayer anoche estuvimos hablando con la policía sobre un tema de esos, sobre la gente se calla las cosas y no lo dice. Así que la policía es buena, lógico que de pronto haya cosas que no sean, pero de verdad que créanme que sí, resalto esa labor que está haciendo la policía. Bueno, tengo llamada, muy buenos días. Día, doña Anabel, ¿cómo sí. está? Muy bien, ¿con quién hablamos? Muy bien, sí, la veo muy elegante, muy... Uy, gracias. Con todas las energías positivas del mundo. Por supuesto que sí. ¿Y fue a la feria? No he ido, doña Anabel, no he podido ir, habla Graciela. Ay, doña Graciela, sí. ¿Qué más? ¿De dónde nos llamas, doña Graciela, para empezar? De la Mira. Castellana. Ah, sí. Yo decía la voz. ¿Qué más? Entonces, bien, sí, señora. ¿Cómo le pareció el trabajo de estas personas? No, divino. Ay, espectacular. Yo estoy así, infartada. No, está espectacular. Sí. De verdad que sí. Mire, y esa señora, nadie, prácticamente no la conoce nadie. Son personas que están en casa, que es lo que yo me comprometí con aquellas personas que acudieron a mí a enseñarme sus trabajos. Les dije, mire, es un compromiso que hago con ustedes. Téngalo por seguro que voy a luchar de la mano con ustedes para apoyarlas y acudan en lo que más puedan a mí, que allí con gusto las voy a apoyar, no les voy a cobrar. Muchas veces que me dicen que no, que les cobran, que no sé qué, no sé qué más. No, mira, uy, sí, doña es una labor que estamos haciendo. Ya cuando necesitamos reunir o cuando necesitamos hacer alguna cosa, sí les digo, colabórenme con tal cosa. O si no tienen dinero, me pueden colaborar con las figuritas o cosas así para las decoraciones o una cuota que tenemos. Pero no es que les va a decir que un programa les vale 200, 300. No, señora, eso no es así, ¿oyó? Entonces, ahí, señores artesanos, claro, ya saben que cuentan conmigo. Y cuénteme, eso, doña Graciela. Muy bueno, sí, doña Anabel. No, es que todos los pensamientos y todo lo que usted hace, mejor dicho, uno sabe que es para el bienestar de la gente que la rodea. Bueno. Entonces, por eso es que nosotros también nos da esa energía y nos da también como ese apoyo para que usted tenga más apoyo todavía de las personas. Por supuesto que sí, eso es lo que estoy tratando. Y créame que, mire, yo en la feria vi tantas cosas, pues le soy sincera y no le voy a negar. Yo nunca había participado en una feria, normalmente hago exposiciones y cosas, pero en esta vez participé en la feria porque me invitaron varias personas, los asociados de Artesanos Unidos y todas esas cositas, ¿no?
y me fui. Oiga, qué cantidad de gente que trabaja espectacular, cantidad de gente que nadie conoce, señoras que no pudieron adquirir un puestito, pero pasaron a llevarme sus muestras. Espectacular. Yo quedé infartada. Claro. De verdad que sí. Entonces, sí, ahí les dije a ellas, me comprometí. Muy lindo todo. Y ahí es que hay unas manos espectaculares. Sí, sí, de verdad. Y unas bocas y uno todo lo que usted dice, porque la gente que pinta, la gente que hace con los pies, discapacitada, con la boca, sí. Es espectacular lo que hacen. Mire, un señor. Lo que de pronto uno no hace, que tiene uno todas las capacidades y tiene todo su cuerpecito completo. Lo hacen. Otras personas sí lo hacen y vea usted. Por eso, salen adelante. Por supuesto, mire, yo me quedé sorprendida con un señor que él es sordo y paralítico. Y lo vi en la feria y ¿sabe qué? Mueve solo sus manitos. ¿Y sabe qué hace? Trabaja con las cositas de la cerveza y hace esculturas. Esculturas, pero esculturas fundidas. ¿Usted viera? Yo dije, yo le hice un reportaje al señor, por supuesto que sí. Uno le parece increíble lo que ve, ¿no, doña Anabel? Por supuesto que sí. Terrible, mire, sí. Ayer, por ejemplo, pensé, oiga, yo estoy en una cascarita de huevo definitivamente porque empecé a salir y a ver todo lo que uno puede encontrarse alrededor, que mucha gente no tiene la oportunidad de presentarse, de darse a conocer y ver el arte tan hermoso y buscar el apoyo. De verdad que sí, voy a ver qué tengo que hacer porque yo no tengo mucha experiencia en eso, para buscar el apoyo del gobierno, de muchas personas, de las empresas. A ver, ¿cómo sacamos adelante toda aquella gente? Sobre todo me quedé sorprendida, ¿cómo es posible que los discapacitados o personas discapacitadas no tengan apoyo aquí en Bucaramanga y la cantidad que hay? Sí. Mi madre, yo me quedé sorprendida. Mire, el señor solamente me mostró un catálogo de 69 personas que hacen labores manuales y cosas y que son discapacitadas, pero desafortunadamente no tienen cómo sacarlas, cómo darse a conocer, alguien que los apoye, una empresa que les ayude. Pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Claro, doña Anabel, y yo sé que mi Diosito la va a ayudar muchísimo porque esas son labores que él ve y que él agradece y es como si lo estuviéramos haciendo para él. Por supuesto que sí. Para mi Diosito. Así de que a orar porque las cosas me salgan bien, porque se me abra un poquito más, porque yo le soy sincera, yo no tengo experiencia en esto. Sí. Soy novata, pero vamos a ver qué podemos hacer. Sí, doña Anabel. ¿Listo? Bueno, que esté muy bien, doña Anabel. Muchísimas gracias. Bueno, un feliz día. Y que le siga yendo tan bien como hasta ahora. Amén. Que Diosito le dé muchas energías, mucha iluminación y de todo para que usted pueda hacer todo lo que tiene proyectado. Amén, de verdad que sí, eso es lo que necesito. Oren ustedes por mí porque todo nos salga muy bien, porque Diosito me dé salud, porque todo esté muy bien para yo seguir aquí frente al cañón, como dicen acá en Bucaramanga. ¿Listo? Sí, muchas gracias, doña Anabel, que esté muy bien. Un feliz día. Bueno, ya sabe, doña Carmen puede pasar a recoger una bolsita de aros, que voy a hacer un collar, entonces automáticamente las llamadas que entren les voy a regalar la bolsita de aros. ¿Listo? Ya va a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, yo sigo acá. Bueno, ya hablé un poquito, ahora me voy a mi labor. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy quería hacer un collar con cositas de botella, estas que vienen acá, pero desafortunadamente mi bolsa no la encontré, por lo que andamos en el corre-corre. Pero son estos aros realmente los que vamos a utilizar. Voy a sacarlo de acá, ¿no? Pero como no encontré los aros, ¿qué hice yo? Me traje unas cositas, arquitos que tenía en casa. Míralos. Estos son los aros que vienen en las botellas. Estos son los aros que yo iba a trabajar hoy, pero vuelvo y le repito, se me perdió la bolsa, así que no pude hacer lo de los aros. Pero voy a hacerlo con estos aritos que tengo allá, que eso los venden en cualquier lado del centro y son muy baratos, vienen por paquetes, como ustedes los ven. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un precioso collar para nosotras. Iniciamos con 4, bajamos con 3, bajamos con 2 y bajamos con 1. Ya teniéndolos ordenaditos de esta manera, vamos a atarlos. Yo por aquí tengo con una cintilla, lo que ustedes tengan, ¿qué hacen? Van haciendo de esta manera. Así. Y así. Bueno, regresando al tema de las cámaras, señores que tienen locales o incluso las familias que tienen casas donde de pronto no son cuartos cerrados, créame que mandar colocar una cámara no es costoso, son muy económicas y estamos bien protegidos. Así podemos ver qué personas pasan alrededor, porque hoy en día créame que hay más gente que se dedica a hacer maldades que gente que se dedica a hacer cosas buenas. Por ejemplo, eso hablaba ahorita precisamente. La policía nos está apoyando en todo esto, créame que sí. Ellos están muy pendientes de la labor que están haciendo y las personas que quieren instalar cámaras, ellos les aconsejan dónde pueden o incluso
hay cantidad de medios de seguridad que hacen estos trabajos. Y no es costoso. Y se conecta simplemente con la computadora y se hace una conexión con la policía. Así que, mamitas que tengan casitas, papitos o que tengan negocios y puedan hacer esto, háganlo. De verdad que sí, es una manera de estar protegida su familia. Ahora, como las cámaras tienen conexión, usted puede estar donde quiera estar y puede estar pendiente de su casa, de los movimientos, de la gente que llega, de lo que hablan. ¿Por qué? Porque las cámaras tienen audio y todo, y usted puede estar muy pendiente de todo. Así que, ahí tiene. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Con Betty del Kennedy. Hola, doña Betty, ¿cómo está usted? Sí, señora. ¿Qué más, doña Anabel? Aquí trabajando. Mirando esa belleza, ese pie de árbol, está hermoso. ¿Cierto que sí? Uy, sí. Y es una señora que mire que nadie prácticamente la conoce y la voy a tener aquí en el programa. Por supuesto, sí, enseñándonos a hacer eso. Los está detalles. Muy lindo. Los detalles me encantaron. Y que Dios la bendiga y la ilumine para que pueda ayudar a todo lo que usted quiere. Por supuesto que sí. Señora, amén, de verdad. Doña Anabel, una cosita. Señora. Esto, yo estuve por allá el sábado, pero me dijeron que usted no estaba, entonces llamaba para preguntar cuándo puedo pasar por el detallito que me gané. Bueno, esta semana yo estoy toda la semana en la feria, ya la otra semana estoy de nuevo en casa, así que cualquier momentito la otra semana. ¿La otra semana? Sí, señora. Y a propósito, ¿en las horas de la tarde? Sí, señora, por supuesto. Bueno, doña Anabel. Bueno, allá la espero con mucho gusto. Muchas gracias, bueno, que Dios la bendiga, hasta luego. Amén. Bueno, mira, como se dieron cuenta, Yate, la tirita, acá, la dejé larguita para que ustedes vean, ahorita recortamos y ¿qué hacemos? Voy a atar la última, que sería esta acá. Entonces ya empiezo a unirlas, que sería de esta manera. Esto se hace con los disquitos de la tapita de la gaseosa, que es muy fácil. Ya el último unimos así. Tomo y ato este otro acá. Y así nos va quedando asegurado. Cuando ya vayamos terminando, vamos retirando los sobrantes, que esto va a quedar detrás. Para asegurarlo, es importante tener silicón líquido o colbón simplemente. ¿Qué hacemos? Una pizquita en cada nudito después de que vayamos cortando, mira. Así no se nos va a soltar. Entonces ya tengo asegurada la primera, entonces me voy a la segunda. La ato a estos dos. ¿Qué hago? Tomo de esta manera. De nuevo corto. Los collares de botones que he visto están espectaculares. La señora, de verdad que sí. Muy lindos. Bueno, de nuevo la ato acá, mira. Ahí ustedes cuando ordenan se dan cuenta más o menos dónde tienen que hacer las ataduras para que les vaya quedando muy bien. Corto acá y ya llevo mi primera hilera, que hay que atarla aquí también, ¿vieron? Ahí ella misma le va dando. Se preguntarán qué estoy haciendo acá. Ya les cuento, un precioso collar. Que lo pueden hacer con los arquitos de gaseosa, pero de nuevo les repito, no encontré mi bolsa con ese corre-corre que ando, así que me traje esto. Ahora voy a atar estos dos a este centro. ¿Vieron? ¿Qué hago? Levanto, levanto acá. Y voy a atarlo de esta manera. Así. ¿Vieron? Ahora voy a atarlo acá y acá. ¿Vieron? Este y este acá. Aquí se me está acabando la pitica. Así y así. Ahora regreso acá y lo ato acá. Parece que nos salió medida la pita. Perfecto.
Digo, con el último pedacito. Bueno, acá ya, lo dejo así. Bueno, acá ya tengo atadito, me faltaría este pedacito. Voy a utilizar otra pitica porque no me alcanzó esta. Y aquí vamos haciendo. Listo. Que nos quede bien atadito. Ahora, por acá me busco otro pedacito de esta, puede ser. Y voy a atarlo acá. Recuerden que tiene que hacerle todas las ataduras, o si no, cuando se coloque en el collar se va a empezar a mover los disquitos o las cositas de la tapita. Entonces yo sigo acatando y quiero recordarles una cordial invitación para que vayan a la feria. Recuerden, estamos en Acrópolis, en el tercer piso o terraza, que todo el mundo ya lo conoce. Muy buenos días. A ver. Sí, buenos días. ¿Cómo me le va, doña Anabel? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Yolanda de Sierra. Hola, doña Yolanda, cuéntame, ¿qué tal aquí, el día? Aquí viéndola hacer bellezas. Ay, gracias, de verdad que sí. Doña Anabel. Bien, ¿ya fue a la feria, doña Yolanda? No, doña Anabel, usted sabe que no puedo casi caminar, entonces no. Sí. Es difícil. Yo estoy encargada de traerles toda información, ya hice unos videitos, unas cositas que vamos a transmitir acá en TVC para que ustedes se informen un poquito sobre la feria. Bueno, doña Anabel, pero entonces esto tengo que ir a su casa. Ah, sí, allá la esperamos con mucho cariño, de verdad bueno, que sí. Bueno, doña Anabel, y para felicitarla porque ese collar que está haciendo le queda, está quedando muy lindo. Ay, gracias, de verdad que sí. Y entonces, doña Yolanda, ya sabe que tiene los aritos, ¿no? Puede ir a reclamarlos. Ah, bueno, doña Anabel, gracias, muy bueno, amable. Con gusto. Esto, doña Anabel, el reloj que hicieron ayer, esto que hizo doña Mari ayer, ¿por qué no le echan todo el pegante a la tablita de una vez? Porque... Con esa duda. Ah, bueno, ¿por qué no se le aplica todo el pegante a la tablita de una vez? Porque si usted se lo aplica todo, él se va secando y no impregna una con otra. ¿Recuerda que es que van montadas los pedazos de periódico? Sí. Entonces, si usted lo pega, entonces los pedazos de encima quedan desprendidos. Entonces, tiene que hacerse parte a parte. Ah, ya. ¿Sí me hice entender? ¿O no? Y después de que le echó el betún de Judea, ¿a qué hora le echa el...? ¿La laca? Sí, señora. Cuando ya esté bien seco, lo puede dejar 2 horas. ¿Dos horas? Sí, señora, para que quede bien seco. Ah, bueno, doña Anabel, muy bonito quedó ese reloj, me pareció. Ay, sí. Como dice usted, de muerte lenta. De verdad que sí, lindo, precioso. Lindo. Bueno, eso me alegra que les haya gustado ese taller que hicimos ayer, de verdad que sí. A las carreritas porque estamos en feria, pero doña lindo. Doña Anabel, ¿me hace un favor? ¿Por qué no enfocan el pie de árbol para yo ver? Ah, listo, ahorita lo paso de nuevo antes de irme a la segunda sección y para que lo vean bien, ¿perfecto? Ah, bueno, doña Anabel. Bueno, con gusto. Entonces, la felicito de nuevo por todo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias, doña Anabel. Bueno. Por allá nos vemos la semana entrante. Ok, allá si la espero Dios con me da vida. Ok, la espero con mucho hasta cariño. Hasta luego, doña Anabel. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Doña Anabel, ¿quedó incluida para la rifa? Sí, claro, automáticamente. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, doña Anabel. Que esté gracias, bien. Muy amable. Bueno, yo aquí ya he terminado mi collar. ¿Qué hice? Con estos hilitos o con cadenita, ustedes deciden, toman, pasan acá y hacen esto. Cruzan y le pueden colocar atrás si quieren un pico del oro, un caimancito, lo que ustedes quieren. Y ahora me voy a lucir mi collar. Por supuesto que sí, me lo voy a colgar. Voy a quitarme el que traje para lucir ese collar hoy. Mírenlo cómo quedó. Simplemente ustedes lo llevan al cuello, lo atan. Y quedó listo el collar. ¿Qué se hace? Ya ustedes le dan la altura que quieran, si lo quieren bien alto, si lo quieren más largo. Por acá, espérame un segundo. Y mírenlo. Quiero que lo aprecien ustedes para que vean cómo queda ese collar de hermoso. Lo puedes hacer más grande, más pequeño, ya dependiendo los aros que ustedes quieran colocarle al collar. Mire qué cosa tan linda, ¿vieron? Y con las botellas de gaseosa de colores se ve espectacular. ¿Vieron? Se hacen rojos, azules, dependiendo los aros que ustedes hayan recogido con las botellas de gaseosa. Así de que ya aprendieron a hacer un collar nuevo. Nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con el mundo mágico de Anabel a enseñar un taller para los niños. Thank you.
¿Vieron? Qué hermoso, qué precioso, de verdad que sí. Yo estoy enamorada del pie de árbol, me lo pío. Bueno, es una labor muy hermosa con los detalles preciosos, como estaba hablando desde un comienzo. Por ejemplo, si podemos enfocar este, que me parece espectacular. Ese tiene un buzón, tiene todos los detalles espectaculares, créame que sí. ¿Por qué? Porque la persona que se dedica a esto lo hace con amor, se fija en cada cosita. Personas que no están pendientes qué hace la otra, sino simplemente crear es lo importante. Artesanas, ustedes, todas nosotras, no vivamos pendiente de qué hace la otra, simplemente creemos, ¿por qué? Porque tenemos mucha imaginación. No se vayan al puesto de la otra a mirar, ay, yo voy a hacer igual eso, no sé qué. ¿Por qué? Porque ese es el problema que estamos cometiendo o están cometiendo muchas de ustedes. Ir a hacer exactamente lo que hace la otra. No, ustedes tienen imaginación. ¿Qué pasa con mis muñecos? Mis muñecos, yo no me voy a copiar al de la vecina, simplemente lo creo, le pongo un detalle, le hago una arruga, le hago cualquier cosa. Esos son los detalles importantes que ustedes tienen que tener pendiente, de ustedes mismas crear, no copiar. Hacer precisamente lo que no hace el otro, ¿por qué? Porque si ella tiene la misma muñeca, yo la misma muñeca, qué pereza, ¿no? Que cada persona tenga exclusividad sobre sus cositas. Uno les da una idea, uno los enseña, pero de ahí en adelante ustedes creen solitas, que es importante. Bueno, niños, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer nuestra calabaza de Halloween, por supuesto. ¿Qué van a decirle a mamita? Que le regalen un pedazo de tela, puede ser verde, puede ser naranja, roja, la que ustedes tengan en casa, o desbaraten la camiseta vieja, no mentiras. Bueno, ¿qué hacemos? Tomamos una tijera y vamos a sacar un semióvalo. Recuerda que no tiene que ser perfecto, simplemente ustedes van cacharreando ahí. Bueno, acá voy a quitarle acá y le doy un medio giro en este lado. ¿Vieron? Aquí. Le quito este otro pedacito así. Listo. Ya tengo un semióvalo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una aguja y vamos a hacer lo siguiente. Acá. No necesitamos moldes específicos que tienen que ir con medida específica, no, para hacer una calabaza los niños simplemente necesitan un pedazo de tela. Ahora seguimos acá. Vamos dando vuelta. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Gira, gira, usted con el niño le ayudan a coser o le dan una aguja de esas agujas que tienen punta roma para que ellos no se vayan a apoyar sus deditos y puedan trabajar. Cuando yo trabajo con niños busco ese tipo de aguja, punta roma, para que ellos no se vayan a pinchar. Sigo aquí dando la vuelta. De esta manera. Podemos hacer cantidad de cositas con tela, que ustedes ya saben que estoy muy pendiente de los niños, de los detalles, de todo, para que ellos vayan haciendo sus cositas. Aquí. Mañana traigo unas imágenes de muchos niños que han ido a la feria, han ido a visitarme, a conocerme, a tomarse fotos conmigo, de verdad que sí. Me alegra muchísimo todos aquellos niños que están pendientes de nosotros. Yo mañana traigo las imágenes porque me tomé fotos con muchos de ustedes. ¿Listo? Aquí voy a rellenar. ¿Listo? De esta manera vamos rellenando. Con el relleno que tengan en casa, con retazos, con lo que ustedes tengan. No se preocupen, no tiene que ser específicamente ninguno. Bueno. Aquí. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Anabel. Bien, ¿con quién hablamos? Con Janet. Con Janet. Hola, Janet, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, Anabel, era que yo quería comunicarle algo sobre la inseguridad. Sí, señora, cuénteme. Lo que pasa es que aquí en el Cristal Alto de Provenza. Sí, señora. Hicieron un, esto, había un kiosco muy bonito como para que los abuelitos fueran allá a hacer sus actividades, ¿no? Sí. Y el señor del presidente, yo no sé. Sí, dicen que el señor Erasmo está arreglando el kiosco, pero dejó eso mal hecho, yo no sé qué, y eso ahí, ahora de noche se hacen una mano de viciosos. Y el sábado de la noche atracaron un muchacho y le jodieron la pierna, que eso salió en el canal TRO, y la mano. Sí. Entonces, a ver si ustedes pueden esto mandar a alguien para que miren a ver si encierran eso o miren a ver qué hacen, porque sinceramente, tras que detrás de la iglesia es lleno de viciosos,
y ahorita ahí en ese kiosco se está llenando más de viciosos. Mira, eso en la Junta de Acción Comunal tendrían que hablar, y yo de todas formas voy a ver qué puedo hacer, pero mire, sería bueno incluso utilizar ese kiosco para manualidades, ¿por qué no? Mira que eso sí sería una manera de aprovecharlo muy bien, pero vea, muchas veces les he dicho, arreglen, cuéntenme, organícenme y yo con gusto les dicto las clases gratis. No tienen sino que buscar el dinero del material y las clases son totalmente gratis. De todas formas, llámame a casa que yo voy a estar muy pendiente, de verdad que sí me voy a dedicar a cacharrear un poquito en mi tiempo libre, que es poco, pero bueno, a ver qué podemos hacer por todo eso, precisamente lo que usted me acaba de comentar. ¿Listo? Bueno, Ana, es muy, muy amable, gracias. Bueno, preciosa, y gracias por su llamada. Bueno, mira lo que yo hice. Yo le fui dando vueltas y aseguré haciéndole la forma de la calabaza. ¿Vieron? No necesité un molde específico ni nada. Miren aquí detrás cómo quedó. ¿Vieron? La calabaza perfecta. Con sus arquitos, ya ustedes deciden si se lo hacen más grande, si le quedó corridito, simplemente ustedes sacan el hilo y lo mueven un poquito, así, y ya le van dando la forma a la calabaza. Mire qué cosa tan bonita. Ahí tienen una calabaza. ¿Qué hacemos? La aseguramos muy bien y podemos cortar hojitas de un color verde, o si tenemos hojitas en casa, yo voy a cortar una de color verde para que ustedes vean cómo se pueden hacer las hojitas. Simplemente tomamos este pedacito de tela acá de esta manera, ya lo tengo, cualquiera de esas, y toma y le hace un arquito así. ¿Vieron? Aquí saldría una hoja de calabaza. Acá tomo de nuevo y hago una especie de arquito así, y así ya tendríamos las hojitas de la calabaza. ¿Vieron? Esa es una manera de hacer las hojitas de la calabaza. Otra manera de hacer las hojitas de la calabaza, simplemente si ustedes tienen hojitas de cualquiera de los jarrones que tenga mamá, vayan, lo desbaratan. No, mentiras. Buscan hojitas de las que tengan por ahí, que hay arreglos que uno saca, hojas de rosa, de todas esas cositas, le van quedando. Entonces, mire, esas mismas hojitas las tomamos y las colocamos acá. Mira, ¿sí ve? Le colocamos hojitas encima de la calabaza y listo, ahí tienen. Vean, dos maneras muy fáciles de hacer la calabaza. Pero espérenme tantito, que si me alcanza el tiempo les voy a enseñar otro truquito. Ya tengo acá esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar un pedacito de tela negra, esa que tenga mamá por ahí, y un pedacito de tela blanca. Y vamos a hacer unos pequeños óvalos, chiquititos así. De esta manera. Puede ser pequeñito, ¿no? Como la calabaza es pequeñita, vamos a sacarlos acá. Sacamos semi óvalos porque le vamos a hacer ojitos. Con un retacito, no necesitan ir a comprar ojos específicos, nada. Con el pedacito de tela que mamita tenga en casa por ahí, retacitos que la vecina tiene, eso nos lo regalan, y vamos a sacar la calabaza. Entonces aquí tenemos, damos un semi óvalo y vamos a colocarle. ¿Qué hacemos? Un tricitito de silicón líquido. Pero por aquí la dejé paradita, ya se me escurrió. Mira, vamos y le colocamos un ojito aquí, otro ojito por acá. Yo estoy mirando lo contrario. Espérenme, que me faltan las pepitas blancas, por supuesto, dirán. Y la pepita blanca. Entonces tomamos un tricitico de acá, otro tricitico de acá, y mira, le quitamos las punticas para hacer como las pepitas blancas, y ahí tenemos ya formado. ¿Qué hacemos? Un tricitico de silicona aquí, otro acá, y le colocamos el ojito, que sería el céntrico. ¿Vieron? Ahí tiene. Y espérenme tantico, también le podemos hacer la boca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscamos, puede ser de tela de esta o de la misma negra, y sacamos una tirita acá, y vamos a cortar delgadita la tirita, puede ser así, o la hacemos con X. Ya miramos, yo la voy a hacer aquí derechita, y ahorita les enseño con X. ¿Qué hago? Tomo la calabaza y le coloco silicón de esta manera, le enderezamos el ojito, yo trabajo lo opuesto para que ustedes me vean bien, y ¿cuál era? Era este, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos el pedacito de telita aquí. ¿Y qué nos falta? La nariz. Pues ya le colocamos la nariz. De cualquiera de las telas que tengan, yo se la puedo hacer blanca. La calabaza no tiene que ser específica. Mire, aquí le voy a colocar este pedacito. ¿Qué hago? Le coloco aquí. Ja, ja, ja. Y se la vamos a pegar aquí.
vieron que no necesité ir a comprar absolutamente nada, todos los retacitos que tenían en casa. Y ahí tienen la calabaza, niños, hacer calabaza, si tienen tela de otro color, pues la colocan del color que ustedes quieran, ya es decisión de cada cual. ¿Vieron? Qué fácil. Ahí, niños, espero que hagan calabazas muy hermosas para que las luzcan, igual que los fantasmas que hice la vez pasada. Vamos bien de tiempo para hablarles otro poquito del... Oh, se nos acabó el tiempo, todavía nos queda. Bueno, una de esas formas es hacerla. Lo otro que quiero que ustedes vean que les iba a enseñar es hacer unas orugas. Yo se las enseño mañana porque creo que se nos acabó el tiempo, no hay problema. Mañana les enseño orugas. Pero antes de irme quiero hablar un poquito. Miren este bolso tan hermoso que está en la feria. ¿Ustedes quieren morirse de risa? ¿Cuánto creen que vale? Es súper económico. Hay bolsos de 15 mil, 25 mil, 35 mil pesos. Unas fotos que yo subí a mi Face, Anabel Country. Ahí van a encontrar fotos de cualquier cantidad de cosas de artesanías que hay allí. Mira, yo quedé enamorada de este bolso, lo quise traer para lucirlo. Este local está al lado del 28, es creo el 27, es de una señora que lo elabora. Ella aprendió a hacer estos bolsos en el barrio, con labor que hizo mucha gente que tiene en cuenta, las señoras les enseñó y mire, ella misma lo creó. Mire qué detalles, todo está espectacular. Yo lo voy a lucir, por supuesto que sí, porque es hermosísimo. Y el precio, pues ya vieron, 25, 15, hay hasta de 10 mil pesos. Así que ¿quién no se compra un bolso y luce un bolso cada semana? Súper fácil, ahí tienen. Bueno, para las señoras que me dijeron que no estaban pasando el teléfono a Anabel Country, el 645-4689 o el 694-3067. Esos son los teléfonos. Vean, señoras, que sí pasa. Es que a veces me dicen que no lo pasan, pero claro que sí. Ese es el teléfono donde se pueden comunicar conmigo. Lo otro ya saben que es en el Prado. Y cualquier cosa en el Face, Anabel Country. No olviden que todos los datos que ustedes me dejan ahí, yo los tomo. Todas las listas de las señoras, todos esos nombres los tomo para las rifas. ¿Qué vamos a tener? A fin de mes les estoy haciendo unos muñecos de muerte lenta para que se los ganen. Y las fotos en el Face de todas las que han recibido los premios. ¿Se han dejado tomar la foto? Ah, ahora sí, juiciositas para recibir su muñeco grande, ¿no? Pues sí, ahora sí se dejaron tomar la foto. Y muchas gracias a nuestra amiga que me regaló este bolsito espectacular de Halloween. ¿Ve? Espectacular. Bueno, se nos acabó el tiempo. Señoras, espero que haya sido muy creativa la clase de hoy que les hice con mucho amor. Nos vemos mañana de 8:30 a 9:30 y yo me voy para la feria. Sí, porque estoy todo el día en la feria. Allí estamos en el centro comercial Acrópolis, la terraza o tercer piso. Allí los espero con mucho cariño. Yo estoy todo el día allí pendiente, guiándolos por todos los puestos que les dije. Un abracito, nos vemos mañana.